Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos una vez más a otra entrega de Revista de Noticias. Gracias por acompañarnos. Soy Ibelka Viviana y durante esta hora nuestro compromiso es mantenerles muy bien informado. De inmediato nos vamos con las noticias y el presidente Luis Abinader regresó al país la noche de este domingo de su viaje de Lucerna en Suiza, donde participó en la Cumbre por la Paz en Ucrania. Durante su intervención de la sesión de trabajo sobre seguridad alimentaria de la Cumbre por la Paz de Ucrania, el mandatario resaltó el impacto que la guerra de Ucrania sobre la economía al afirmar que el conflicto ha afectado la seguridad alimenticia de la población. Y un trágico accidente de tránsito cobró la vida de Julio César de la Rosa Peralta Jr., hijo del presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, ADOCO. Julio César de la Rosa, el joven había sido reportado como desaparecido, según el vocero de la policía, Diego Pesqueira, y los familiares de la víctima fueron al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, el INACIF, para realizar los trámites del lugar. Mientras que Rafaela Alburquerque, mejor conocida como Lila, cree en el karma. Para ella, esto fue lo aplicado al Partido de la Liberación Dominicana, PLD, organización que considera destruyó al Partido Reformista Social Cristiano y al que pertenece, y también al Partido Revolucionario Dominicano. Ahora ella dice que el karma está destruyendo al PLD. Más de lo que acontece en la República Dominicana, aquí en Revista de Noticias. El presidente Luis Abinader regresó a República Dominicana ayer domingo en la noche de Lucerna, Suiza, donde participó en la Cumbre por la Paz en Ucrania. Durante su intervención en la sección de trabajo sobre seguridad alimentaria de la Cumbre por la Paz en Ucrania, el mandatario resaltó el impacto de la guerra sobre la economía, señalando que el conflicto ha afectado la seguridad alimentaria de la población. Al aumento de la factura de los servicios eléctricos que incomoda a los dominicanos, se suman los apagones de 4 y 5 horas en la capital dominicana y otras localidades en medio de una ola de calor. De acuerdo con residentes en Santo Domingo, los cortes de energía comenzaron hace varias semanas y se registran principalmente en horas de la noche. La oficina coordinadora del Fideicomiso RD, Vial, informó que en menos de 2 años ha llevado de 24 a 93 los carriles en las estaciones de peaje destinados a los servicios de pago rápido en República Dominicana. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, propuso que se establezca como requisito el voto del 95% de los asambleístas para modificaciones a la Carta Magna. Dijo que con ese porcentaje no habría forma humana de reformas constitucionales con fines reeleccionistas, como ha sido costumbre cuando presidentes de turno quieren prolongar su mandato más allá de lo que establece el texto sustantivo. El presidente Luis Abinader resaltó ayer domingo el impacto negativo de la guerra de Ucrania sobre la economía de la República Dominicana y afirmó que el conflicto ha afectado la seguridad alimentaria de ese país caribeño. Durante su intervención en la sección de trabajo sobre seguridad alimentaria de la Cumbre por la Paz en Ucrania, presidida por el presidente de Kenia, William Ruto, el mandatario dominicano sostuvo que asegurar el acceso a los alimentos es una necesidad no solo para las poblaciones más vulnerables en países con condiciones económicas muy precarias, sino también para los países pequeños insulares como la República Dominicana. Es toda la información que tenemos por el momento. Rafael Díaz les informó. Gracias por continuar con nosotros aquí en Revista de Noticias. Y en el marco del Día Mundial de Concientización sobre el Abuso a las Personas Mayores, autoridades neoyorquinas presentan recomendaciones para evitar que personas de la tercera edad caigan en manos de estafadores y advierten que pueden denunciar para tratar de recuperar el dinero robado. Mientras que Promise New Jersey, un programa para familias de inmigrantes indocumentados que les permite acceder a cuidados infantiles esenciales en la ciudad de Nueva York, de acuerdo con la denuncia de un grupo de activistas y legisladores locales, corre el riesgo de quedarse sin fondo para el presupuesto del año fiscal 2025.
y preparan a nuevos líderes políticos latinos en Nueva York de cara a las elecciones. La jornada electoral de las primarias en la Gran Manzana y el resto del estado arranca formalmente este fin de semana con la votación anticipada. Y en su afán para aumentar el poder político de las comunidades hispanas, diferentes organizaciones han venido promoviendo talleres de preparación para quienes postulan a cargos políticos y para varios alumnos. Estos comicios serán la prueba de fuego. Más de lo que acontece en la ciudad de Nueva York con Rafael Díaz. La policía está ofreciendo $10,000 por información que conduzca al arresto de un hombre sospechoso de violar a una joven en un parque de Queens. La recompensa incluye $3,500 de Crime Stoppers una vez que el sospechoso sea arrestado y acusado, y $6,500 de la policía de Nueva York una vez que el sospechoso sea arrestado y condenado. El hombre de unos 20 años está acusado de atar las manos de dos niños de 13 años mientras que empujaba un cuchillo grande el pasado jueves alrededor de las 3:30 de la tarde en Kissena Park, cerca de Golden Street y Carmia Avenue. Según la policía de Nueva York, tomó los teléfonos celulares de ambos niños y agredió sexualmente a la joven. El ataque ocurrió a plena luz del día. Se describe al hombre como de pelo corto y rizado, aparatos dentales en los dientes y un tatuaje en el pecho con un jabalí o un toro con ojos rojos, cuyo boceto ha sido publicado por la policía de la ciudad de Nueva York. La gobernadora Kathy Hochul está considerando prohibir las máscaras faciales en el sistema de metro de la ciudad de Nueva York debido a las preocupaciones de que las personas protejan sus identidades mientras cometen actos delictivos. Hochul dijo a los periodistas que los detalles exactos no están claros, pero que contendrían excepciones por razones de salud, culturales o religiosas. Muchas personas aún están preocupadas por el COVID-19, la contaminación del aire, utilizan habitualmente máscaras en el metro. Hochul dijo que estaba en conversaciones con legisladores sobre la posibilidad de elaborar un proyecto de ley. Un menor de 13 años murió y otro de 15 resultó gravemente herido en dos incidentes de sulfeo, sucedido con pocas horas de separación en estaciones del metro de la ciudad de Nueva York. El primer caso se registró a la 1:40 minutos de la mañana del pasado viernes, cuando un quinceañero resultó gravemente herido cuando viajaba fuera del tren en dirección norte en la estación Morrison Avenue en Soundview. Hasta el momento permanece en el hospital Jacoby en estado crítico. La segunda tragedia ocurrió en la estación de Middletown Road en Pelham Bay a las 8:55 minutos de la mañana. Un niño de 13 años murió en el lugar después de caer del tren en dirección norte. Los nombres de ambas víctimas no han sido divulgados. Es toda la información que tenemos por el momento. Rafael Díaz les informó. Amigos de Revista de Noticias, y aquí estamos en los comentarios. Nos acompaña hoy José Rodríguez. José, un placer de estar aquí en los comentarios. ¿Cómo tú estás? El placer es mío estar contigo aquí en esta oportunidad de Revista de Noticias y con los amables televidentes. Así es. Oye, José, pero hay muchos encuentros con lo que está pasando. Por ejemplo, Cándido Mercedes plantea que se debe tomar en la reforma constitucional de que quiten los diputados del Parlacén y los diputados de Ultramar. ¿Qué te parece? Mira, hay diversas opiniones con esto del tema de la reforma constitucional. Y más que reforma constitucional, en el país debieran relegar eso a un segundo plano, porque lo que se impone primero, antes de la reforma constitucional, es la reforma fiscal. ¿Verdad que sí? Esa reforma fiscal es necesaria porque hace tiempo que la han estado postergando por un asunto de pura politiquería, porque afectaba la reelección, y que si se trataba ese tema y se embarcaban en esa reforma fiscal, podía restarle votos. No, y ellos están empeñados en que sea la reforma constitucional, porque Ricardito de los Santos también plantea que
que hay que unificar las elecciones como eran antes, que eran presidenciales, congresuales, municipales, todas juntas, que no haya tantas elecciones. Yo estoy de acuerdo con que se unifiquen, porque yo soy de los que me inscribo en la parte que opinan a favor de que se unifiquen las elecciones, porque eso les resulta demasiado costoso y traumático a la República Dominicana, un país pobre, con niveles de pobreza, con necesidades en salud, en educación, con un caos en el transporte, con una serie de hospitales con deficiencia, pues con todas esas necesidades que tiene el pueblo dominicano, embarcarse a gastar muchísimos millones de pesos en elecciones separadas, es mucho dinero que se gasta. Eso es un contrasentido. Y el presidente Luis Abinader regresó de la cumbre que estaba para allá en Ginebra, en Suiza, y en Lucerna, Suiza, y la verdad es que su participación él dijo que como que el asunto de la economía y el problema alimentario ha sido afectado por lo que es la guerra de Ucrania. Lo que ha recibido el presidente por ese discurso es muchas críticas, porque ¿cómo va a ser? Bueno, varias gente ha dicho, bueno, pero el hecho de que el plátano esté carísimo, que el arroz se haya disparado casi a 50 pesos la libra, una libra de arroz, un producto de la canasta familiar básica en la República Dominicana, y todos los artículos comestibles están por las nubes, inalcanzables para la mayoría del dominicano común. Entonces el presidente se va a otro continente a plantear que la guerra de Ucrania y Rusia ha causado problemas en la economía. Pero una semana antes decían varias gente en el chat, una semana antes el presidente dijo que la economía dominicana no está estable, que no hay problema. Eso es así. Tú sabes que al presidente de EDOCO, que de Alianza Dominicana contra la Corrupción, su hijo de 35 años estaba en una reunión de familia, salió como a las 10 de la noche y ya no se supo más nada de él. La familia lo dieron como que estaba desaparecido. Entonces, cuando hicieron una llamada, los familiares fueron al INACIP y el cuerpo estaba allá. El joven murió en un aparatoso accidente. Muchos dicen que no saben si fue un accidente o si fue que tal vez lo iban a asaltar. Como hay tramas que hacen, que te tiran un vehículo para que tú te desmontes y todo eso. Y todo eso está siendo investigado. Deben investigar la causa de la muerte de ese joven. Pero la verdad que los accidentes en la República Dominicana están siendo la principal causa de muerte y fundamentalmente de muchos jóvenes. Las estadísticas están de que la mayoría de los muertos en accidentes de tránsito en República Dominicana oscilan entre los 17 y los 27 años de edad. Excepciones cuando pasan de 30. Eso es una situación bien difícil porque estamos aportando muchas víctimas y muchas víctimas jóvenes. Precisamente sí. En los accidentes. Esa es la situación. Mire, y en el día de ayer fue el Día de los Padres. ¿Cómo lo atendieron a usted? Bueno. Aquí en Estados Unidos. Lo que pasa es que el Día de los Padres pasa sin pena ni gloria. Ajá. No solamente en Estados Unidos. Yo creo que eso es mundial. Porque la beligerancia siempre la tienen ustedes las mujeres. Porque además ustedes las mujeres son mucho más detallistas que nosotros los hombres. Con algunas excepciones, porque hay hombres que son detallistas y no se le puede quitar, pero la generalidad de los hombres nos conformamos con poca cosa, no le damos ni siquiera importancia al Día de los Padres. Al Día de los Padres, porque yo decía y sostengo, para mí el Día de las Madres es todos los días. El claro, Día de las Mujeres para mí es todos los días, porque yo a las mujeres la he exaltado, la resaltaré siempre, porque el valor que tiene la mujer para mí es inconmensurable. Entonces, yo como padre, como hombre, me siento feliz independientemente de que la tradición... Pero hay que hacerle su agrado también a los hombres, claro que sí, hay que hacerle su agradito. Y continúan los enfrentamientos de disparo entre la policía y los delincuentes en la República Dominicana. Ese es un tema. Ahí cayó uno que le decían el cojo, que fue en un enfrentamiento de disparo y muchas veces la gente se pregunta, pero si no había armas, ni vieron cómo fue que hicieron enfrentamiento de disparo. Ese es un tema que nunca se va a terminar en nuestro país, porque lamentablemente la práctica de nuestra Policía Nacional es esa. Es verdad que hay delincuentes que la única forma que entienden es, como le dice la policía o los términos que usan, dándole para abajo. Pero yo creo que eso es violatorio a la Constitución, a los derechos humanos.
un ciudadano, no importa el delito que haya cometido, no importa el grado de delincuencia que haya practicado, no debe quitarle la cuando vida. Es detenido, debe ser sometido a la justicia porque la Constitución de la República Dominicana así lo establece. Exacto. Y ya para finalizar, José, pues los partidos políticos, muchos están a revisión. Ahí está Justicia Social, que está revisándose su participación en las pasadas elecciones. Mientras que, como República Dominicana es un país político, ya hicieron la consigna de que Danilo para el 28. Entonces, ya, no me diga que están sí, en ya están en eso y la verdad es que tienen. Bueno, no hay que tener. Mira, oye, en nuestro país yo no creo, Viviana, que haya nada raro. Porque cuando el PRD y el Acuerdo de Santiago sacó en 1978 a Balaguer del poder, la gente entendía que ya. Que ya no iba más, ya no había más. Y resulta que los errores desde el gobierno del PRD y el gobierno de Jorge Blanco, la división con Jacobo Masluta, bueno, pues, le permitió retornar de nuevo a Balaguer y retornó con mucho más fuerza. Parece ser que Danilo, en ese tiempo el PLD todavía Danilo no quiere resurgir como el ave fénix, señores. Bien, pues aquí en Revista de Noticias, nosotros nos vamos por hoy, pero ustedes continúen aquí porque todavía hay muchísimo contenido. No se mueva porque en breve regresamos. Felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosenkalden por su éxito al ganar $1,500,000 por un accidente de construcción donde un portón de metal le cayó encima de una pierna a un obrero resultando en herida de su cadera y espaldas. En Guerrero y Rosenkalden les representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de carros y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000. Qué bueno es poder contar con una compañía como Agape. Con ellos mi mamá puede ir segura a sus citas médicas y con un conductor confiable que comprende su situación. Asegúrese de preguntar por Agape cuando llame a su seguro médico por transportación. La transportación no le cuesta nada, está cubierta por su seguro médico. Llama hoy. A lot of people come in early in the morning. A lot of people stay later in the day. From principal to assistant principals, teachers, custodial staff, the dietitians, and everybody making sure that the kids have a healthy, happy time in their classroom. We all chip in a little bit just to make sure that they're successful. The massive size and scale of New York City public school system, there's an awful lot of dedicated people involved to achieve that goal. It's a tribute to the work that they put in every day. We go together. Nuestros embutidos saben a compartir, a buenos recuerdos. Cibao Meat sabe a nosotros. Una e-bike es una forma excelente de llegar a tu destino, pero ¿es seguro usarlas en la ciudad de Nueva York? La respuesta es sí, siempre y cuando tomes algunas precauciones, ya que las e-bikes aceleran rápidamente y frenan lentamente. Recuerda, no montar en la acera, usar baterías certificadas UL y seguir todas las leyes de tránsito. Ponte listo antes de partir en nyc.gov/ebikes. Ya tienes la edad de jubilación, 62 o 65. Para ti, tu familia y amigos, aquí tenemos la solución. Llama ahora al teléfono 914-557-0247. Si necesita Home Attendant, llama al teléfono 914-557-0247. Las consultas son completamente gratis. Rafael Díaz, consultor de seguros de salud. Llama al teléfono 914-557-0247. Las consultas son completamente gratis. Cada vez que eliges algo saludable, haces felices a tu cuerpo y a tu mente. Ser saludable es estar conectado con los demás y ser libre para vivir tu mejor vida. Para obtener consejos y recursos para una vida más saludable y larga, visita nyc.gov/stayhealthy. Kennedy Radio Dispatch.
con su teléfono 212-283-1111. Recuerde, para usted ir al supermercado y donde quiera que tenga que moverse, tiene que usar los servicios de Kennedy Radio Dispatch. Ah, baje la aplicación por su app. Kennedy Radio Dispatch. Kennedy Radio Dispatch, la base más linda de New York. Y su presidente, Roberto Roja. Marque nuestra línea telefónica 212-283-1111. Y para su cita médica, ahí está Kennedy Radio Dispatch. Las cosas pasan rápido en la calle. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas. Y al doblar, reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad. Bienvenidos a cada uno de ustedes a un segmento más de Aracelis Díaz Contigo en Revista de Noticias. Y seguimos hablando de tecnología, esta vez con nuestro querido Amaury Castillo. Bienvenido, Amaury. Muy, muy buenas. Bien. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes. Y nosotros contentos de tenerte para que nos oriente. Háblame un poco de lo que haces, Amaury. Bueno, primeramente quiero decirte qué somos, quiénes somos. Nosotros somos Revelation University, parte de lo que es Revelation Group, acá en el estado de la Florida, específicamente en Miami. Revelation Group es un grupo, como dice su nombre, de compañías que están integrados y que todas salieron de la iglesia New Revelation 320. De ahí se desprende lo que es Revelation University, Pastoral Care Institute. Tenemos Day Prep Academy. Te voy describiendo ahora los nombres. Revelation University es una universidad teológica con un norte y nuestro gol principal es el público y es un hermano de habla hispana. El Day Prep Academy es un high school. Nosotros estamos acá desde el grado C al grado 12. Pastoral Care Institute es una agencia avalada por migración para, como dice su nombre, cuidado pastoral. Para ayuda de esos inmigrantes que vienen, nosotros le damos esa ayuda de aquí. Pero específicamente, el rol principal mío aquí es director de tecnología de Revelation University, donde nosotros nos encargamos de todo lo que tenga que ver con la tecnología, desde la parte de infraestructura, software, hasta la enseñanza a distancia. En este caso, como ustedes saben, a raíz del COVID, la virtualidad llegó y llegó para quedarse. O sea, sí, existía, se expandió. Y nosotros aquí tenemos entonces una gama de estudios teológicos y de educación continua o continuada, que todo se da de manera virtual, de asincrónica y sincrónica. ¡Qué interesante! Y las personas que están interesadas, muchas personas hoy en día tenemos que ponerlo la pila con eso de la tecnología, manejar muy bien la computadora. ¿Cómo tú puedes ayudar? ¿Cómo hacen ustedes para ayudar a las personas, a los muchachos que están en la escuela? Sí, como sabes, al ser una universidad teológica, nuestro público mayormente no es de la edad joven. Voy para la pregunta tuya, pero me voy a poner en contexto. No es de la edad joven. Normalmente nuestro público oscila, o más bien nuestros estudiantes oscilan de 35 años en adelante, hasta 70 y 80 años. Tenemos estudiantes de 80 años. Lo que implica que son la mayoría migrantes tecnológicos, lo que nos llevó a nosotros a diseñar programas de estudio para ayudar a esos hermanos y a esas personas, a esos estudiantes, a que tengan un manejo de la tecnología, por lo menos la parte básica, para que puedan acceder a la plataforma de enseñanza, nuestro LMS, que es la, como su nombre en inglés dice, Learning System Machine, para enseñanza en línea. Entonces tuvimos que desarrollar ciertos
programa de estudio de educación continuada o continua para que la persona, nosotros podamos darle esas herramientas básicas, tanto sea de ofimática, introducción a los sistemas de información o a la computadora, de los inicios, cómo utilizar en caso de Windows, en caso de Mac, utilizar el sistema operativo Mac, en ofimática, cómo hacer una carta en Word, cómo hacer, manejar la hoja de Excel, cómo hacer una presentación en PowerPoint, en fin, un sinnúmero de herramientas práctica y sencilla, que ellos puedan ser utilizados por ella sin mayor complicación. Entonces, hemos desarrollado esos programas y los tenemos abiertos para educación continuada, de manera virtual. Excelente. Está tan interesante que vamos a ir a una pausa comercial y retornamos inmediatamente contigo. Y ustedes no se muevan. Estamos hablando de tecnología. Tenemos que aprender, ¿verdad que sí? Así es que contigo, Aracelis Díaz, retornamos en breve. Bienvenidos a Beat the Clock Printing, en donde promover su negocio es nuestra especialidad. Hacemos camisas, gorras, todo tipo de tarjetas. Promocionar su negocio es nuestra especialidad. Estamos localizados en el 9713 de Jamaica Avenue en Woodhaven, New York. Para comunicarse con nosotros, puedes llamar al 718-847-9722. Gracias. Y aquí te esperamos en Beat the Clock Printing. ¿Estás buscando los mejores precios para rendir tu dinero? Entonces tiene que visitar a Associated Fresh Supermarket. Sí, en el 597 de Lisbonia Avenue, en Brooklyn, está Associated Fresh Supermarket con los precios increíbles, tirando la casa por la ventana. Así es que ven a visitarnos y lo comprobarás. Abierto desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, todos los días. Associated Fresh Supermarket, el más grande de Brooklyn. Sí, aceptamos todo tipo de tarjeta, también OTC. En el 597 de Lisbonia Avenue está el más grande Associated Fresh Supermarket. Teléfono 347-529-0214. Delivery gratis. Ven y visítanos. Y seguimos aquí en Revista de Noticias, Aracelis Díaz contigo, aprendiendo en tiempos tecnológicos. Estamos viviendo la humanidad, ¿verdad que sí? Entonces, Amaury, cuéntanos. Las personas que están en sus casas mirando el programa y dicen, pero yo me quiero inscribir, ¿por dónde empiezo? ¿Dónde está esa escuela? Bien, nosotros, como les decía al inicio, estamos específicamente, la sede central está en Miami, el estado de la Florida, y nosotros, para inscribirse es sencillo, solamente tienen que buscarnos en Google, Revelation University, y ahí está la parte de registración o Apply Now, donde pueden acceder, inscribirse, y le va a aparecer la lista desde el asociado, certificado, bachelor y estudio de educación continuada, donde ellos pueden inscribirse en uno de los cursos que tenemos. Más adelante vamos a hacerle llegar a usted, Araceli, una lista de estudios que vamos a tener, que vienen hasta de chef. O sea, vamos a tener una gama de estudios técnicos que la persona pueda aprender esas técnicas, ese qué hacer que pueda ser útil para que ellos puedan en el ámbito laboral o que sigo de hobby si quieren hacerlo, pero que son muchas cosas técnicas o estudios técnicos que le vamos a traer. Y ese es el nuevo programa que tenemos para el segundo, ya estamos en mitad de año, ya ahora finalizando el año vamos a lanzar esos programas que van a ser muy interesantes y les invito a visitar nuestra página. Nos pueden encontrar también en Instagram, que es Revelation University, en Facebook, en YouTube, en todos los canales de las redes sociales también estamos para todo el público en general. Ojo, sí. Tenemos oficinas también de asistencia en New Jersey, Puerto Rico y Nueva York. Excelente. Las clases son virtuales, no presenciales. Tenemos la modalidad esencialmente o la principal es virtuales, pero depende del quórum y la necesidad del estudiantado, le podemos llevar algunos estudios híbridos, donde se hacen prácticas de campo, estudios prácticos allá directamente con ellos, porque como tú sabrás,
le estaba explicando, somos una universidad teológica, normalmente estamos vinculados con iglesias, denominaciones, ministerios, fundaciones. Por ejemplo, ahora mismo acabamos de finalizar un acuerdo con la Hogar Crea Puerto Rico, donde eso es gigante allá y tiene un campo de estudio, donde nosotros, las personas que estudian consejería, lo mandamos a hacer estudio de campo allá en Puerto Rico, pues lo podemos mandar, igual que otras artistas más que hacemos de colaboración con ellos, donde nosotros podemos mandar a otros estudiantes en campo, pero también ellos pueden estudiar en línea con nosotros. Es decir, que podríamos denominarnos ahora como híbrida, vamos a decirlo así, pero mayormente el grueso es online. Interesantísimo. Y para las personas que quieran encontrarlo en las páginas digitales. Efectivamente, Revelation University en Instagram, en YouTube y en Facebook. Y nuestra página web, pueden escribirlo en el buscador de su preferencia, www.revelationuniversity.us. Muchísimas gracias, Amaury. Gracias, gracias por estos minutos de orientación a la comunidad. Gracias a usted y el privilegio de estar aquí contigo. Gracias. Hasta pronto. Bendiciones. Gracias. Y a ustedes no se muevan. Sigan en Revista de Noticias, Aracelis Díaz, contigo y contigo. Amigos de Revista de Noticias, aquí estamos en el segmento de las entrevistas. Hoy está con nosotros el presidente de Dominicano en el Exterior, CODEX, Máximo Padilla, a quien le damos la bienvenida a Revista de Noticias. Máximo, qué bueno que esté con nosotros. No, el privilegio es mío. Tenía unos cuantos meses que no te veía y te veo más elegante ahora, así que conviene hasta la ausencia. ¿Verdad que sí? Sí, esperemos que esta fase nueva nos contagie a nosotros para que el pueblo más o menos se informe de todo lo que está pasando. Máximo, así es. Te vimos a ti en el proceso electoral medio incómodo. Te vimos pronunciarte en uno de los encuentros que vino el presidente de la Junta Central Electoral. ¿Cómo tuviste el proceso electoral pasado aquí? Muy mal, y eso debería ellos explicarlo, porque la Junta como los partidos políticos parece que se unificaron y no hicieron el trabajo que había que hacer. Porque desde el punto de vista organizativo, aquí hay un staff de hombres y mujeres dominicanos que sí saben, ya vamos 4 elecciones, y saben con lujo de detalle dónde y cómo hay que hacer el trabajo. No es que se inventen que cada 3 veces viene el presidente de la Junta, se inventan otros directivos, se crean unas instituciones que nada más la utilizan para el día de las elecciones. Después, en los 4 años, nadie sabe dónde vive. ¿Está hablando de la OCLE y la OCLE? Yo ni sé cómo se llama. Yo soy claro. Y a mí se me han acercado gente que todavía no le han pagado, ya tiene un mes y pico. Entonces, si hay un presupuesto, fueron 26 mil millones de pesos el presupuesto para estas elecciones. Entonces, como es un Estado, un gobierno de clarividad, yo creo que tanto los de aquí como los de allá deben publicar el costo que conllevó. No sé si usted tiene entendido que aquí en el exterior, bueno, como usted como presidente de los dominicanos en el exterior, tiene que estar empapado. Que el dinero no se manejó esta vez aquí, sino que fue a través de la Junta Central Electoral. Y que también, don Máximo, hubo un impasse. Personas que ya estaban inscritas y se habían enviado hacia Santo Domingo, estaban listas para cobrar, que de hecho muchos cobraron sin trabajar. Porque recuérdese que al llegar a las elecciones, muchos no fueron, que ya estaban inscritos y hubo que sustituirlos por otros. Precisamente por eso es que vienen los atrasos de algunos pagos que todavía se están haciendo a personas que trabajaron en las mesas. Pero mirando ese panorama y todo esto, Máximo, usted como presidente de los dominicanos en el exterior, ¿usted no tiene un plan para que motiven a los dominicanos aquí en el exterior, para que ellos se motiven a votar cuando hay elecciones, porque la abstención fue muy alta? Pero fíjense una cosa, cuando se publicó
la ley electoral, uh-huh. 275-97, el 21 de diciembre del 97, para las candidaturas nacionales, esa ley prevé y dice el costo de las elecciones de los dominicanos al exterior se girará ante la ley de gastos públicos. En consecuencia, en las primeras elecciones, fue en el 2004, también hubo problemas. Había un señor llamado, creo que José Fernández, no se sabe para qué cogió, que se acusó de llevarse un dinero también. Pero el gran problema de esto es que lo que tú dices, que cómo es posible que un sinnúmero de gente se inscribieron y que le dieron la y mandaron la lista y que eso fue desde allá. No. Así fue. Es que la ley no tiene que ver con lo de allá o lo de aquí. Es que la ley lo que tiene que ver es que la Junta Central Electoral está en la obligación de empadronar, cedulizar a todos los dominicanos, uh-huh. No importa dónde vivamos. Ahora, eso es lo que nosotros protestamos. A mí que nadie me venga con cuentos. Pregúntele, yo no sé ni cómo se llama la encargada de la Junta. Gine Núñez. ¿Cómo es? No, Gine Núñez fue la secretaria encargada ella es la secretaria encargada o la jefa del voto en el exterior. El encargado del voto en el exterior es Huel Sepúlveda. Huel Sepúlveda. Uh-huh. ¿Tenía asiento aquí o a dónde? Él iba y venía en la República Dominicana. Yo no entiendo eso. Porque al otro lo acusaron de robo. Hasta pruebas encontradas, no he visto el primer sometimiento. O sea, la justa que pasó, porque ellos desde el 2010... En las elecciones anteriores hubo esos que usted dice, y hubo enfrentamiento de que unas personas se alzaron con el dinero. Por eso el presidente Román Jaque dijo ahora en estas elecciones que el dinero se iba a manejar desde... No, pues no es cuestión de Román Jaque que diga. Es que si él se robó eso... ¿Usted no estaba de acuerdo que fuera desde allá que manejaran el dinero? No, porque la ley dice que... Yo lo que me llevo es la ley 275-97 que crea el voto en el exterior. Piensa que no miento después del 2010, que es lo de los diputados. Porque, ¿por qué fue la atención? Los partidos políticos aquí no presentaron ninguna agenda en favor de los dominicanos. ¿Y cómo van a votar? ¿Cómo va a votar por estos candidatos cuando no presentan ninguna agenda que beneficie a todos los dominicanos? ¿Usted está de acuerdo con los diputados de Ultramar? Ya se pasó. Oiga, toda la gente, 36 abogados que trabajaron para la modificación de la Constitución, 36 abogados, se le dio $1,000,000 a cada uno de pago. De pago, los que se murieron y los que están vivos. ¿Y eso para qué? ¿Para aprobar? Para hacer la modificación de la Constitución. Y lo sabe el expresidente de la Junta, lo sabe el presidente de la Junta, lo saben todos. Porque fíjense, ellos se cambian. Este era el Tribunal de Elecciones atrás. Y después, al pasar las elecciones, ahora es presidente de la Junta. Mi cuando viene es, a ver ahora a Chamí, lo pone como presidente si de la Junta. ¿Usted cree que los diputados de Ultramar juegan el rol que deben jugar con los dominicanos en el exterior? Pero no lo juegan los de allá. Fíjense, te voy a poner como ejemplo para que el pueblo me entienda por qué es nuestra protesta. Yo te pregunto, ¿cuántos diputados tiene el pueblo tuyo, Santo Domingo? Bueno, en la República Dominicana. Allá, en tu pueblo. En mi pueblo donde yo nací, sí. Un diputado. Un solo diputado, un sí. Municipio. En la provincia de Valverde. No, la provincia tiene dos diputados. ¿Y usted lo ha visto los dos juntos? No. Entonces, aquí que son tres, ¿usted ha visto los tres juntos? Pues ahora en Santiago, que es donde resido, hay tres. Hay tres circunscripciones. En la 03 hay tres diputados, en la número 2 hay tres, pero en la 1 hay cinco diputados. ¿Usted ha visto donde más hay, que ellos se juntan para una defensa colectiva de esa zona? No, hombre, no. Entonces, eso es lo que pasa. Le voy a poner como ejemplo lo que pasó ahora. Hay diputados que fueron más votados que los que ganaron y no son diputados. Claro, por el método de Holmes. No, por el repartimiento que se han hecho los partidos políticos. Porque a ellos no les importa lo que le pase a la gente del pueblo. A ellos lo que les importa es que los partidos políticos se mantengan siempre beneficiosos. Y ahí es donde está el gran engaño. Por eso fue la gran extensión. Máximo, aquí mismo nosotros dijimos en este programa, en esta plataforma, de que había muchos que sí sabían en qué estaban metidos para candidato a diputado del exterior, porque el método de Holmes, por más votos que sacaran, habían personas
que iban a sacar menos y era lo que iban a salir, porque eso lo que da es el partido que obtiene el derecho al escaño. Pero ningún partido se lo expuso con claridad, mediante ningún candidato. Entonces, señores, vamos a estar claros, los partidos fueron los culpables. La abstención que tuvo el pueblo es el pueblo inteligente, el pueblo que no lo va a engañar más. Y es bueno que los partidos lo sepan. Óigame bien, ¿cómo es posible que todos los partidos dejaron a la deriva a los candidatos a diputados? Yo no vi en ninguna mesa que nosotros circulamos el día de las elecciones. ¿Y el dinero de la Junta llegó a esos candidatos? Le pregunté y me dijeron que no. Inclusive de Long Island me llamó una muchacha que yo fui y no me han pagado. Y digo, ¿cómo que no te han pagado? Porque ellos, es una reserva que tiene de la Junta de 26 yo mil pregunto, millones. Yo pregunto, si la Junta le dio el dinero a los candidatos, a los partidos políticos, tienen que darle dinero a sus candidatos. Ahí es que está el gran engaño. A los de aquí de exterior. Ahí es que está el gran engaño. Recibieron ese dinero. El sistema administrativo de la Junta no tiene que ver nada con los partidos políticos. Es que el presupuesto de la Junta, esos 26 mil millones de pesos, estaba para todo el país. Y desde ahí, a los que iban a trabajar el día de las elecciones, tiene un costo. Claro. Es un costo histórico, son de nuevo. No, entonces, sí. Que no lo han pagado, alguien se lo está robando. No, que no me vengan con cuentos. La Junta está pagando, están pagando. ¿Pero están pagando cómo? Hubo un retroceso, vuelvo y les repito, porque hubo un error y hubo que parar los pagos. El día de las elecciones, a las 6 de la tarde, ya estaban saliendo los pagos, pero cuando se dieron cuenta... ¿Pero incluso, cómo se dieron cuenta? Nosotros mismos fuimos una de las que dijimos, paren eso, porque como era vía una remesadora que se estaban enviando el ¿a dinero, qué? A una remesadora, por ejemplo, de reenvío. Ajá. Era, usted iba y cobraba a través de reenvío. Entonces le dijimos, pero eso lo paran, porque había personas, como repito, que no fueron a trabajar y cobraron dinero. Pero óigase bien, eso de una remesadora, de reenvío, de quien sea, eso es una modalidad nueva. Entonces... yo creo que no puede meter los asuntos del Estado, porque la Junta es parte del Estado. La Junta es para hacer elecciones, no para ir a jugar pelota. La Junta no puede hacer lo mismo que hicieron con Licey y Águila. La Junta no tiene que ver con hacer un sinnúmero de acopio para el día de las elecciones, cuando lo único que ellos tienen que hacer es cedulizar y empadronar. Máximo, pero los observadores y las personas que vinieron a mirar... ¿Cuáles? Dime un observador. Se manifestaron de que ¿cuál? El un solo quiero saber preciso y muy capaz. ¿Quién? Los observadores ¿cuál? Internacionales que estuvieron en la República ¿a Dominicana. Dónde? ¿Tú no lo viste? ¡No! Allá fueron 5 expresidentes y todos estuvieron de acuerdo en que fueron las elecciones más decentes. Sin embargo, fueron las que menos votaron en los últimos ahora, 50 Máximo, años. Yo quiero escuchar de ti la opinión que te merece a ti. La frase y la expresión, cambiando de orden, que dijo el presidente Danilo Medina, que llamó ratas a todos los que se fueron de su partido. Bueno, yo nunca he sido del PLD ni del PRD. Yo fui reformista y a mí ningún reformista se atreve a decirme a mí rata, porque vamos a tener problemas. Ahora, los que se fueron y lo que el presidente Danilo Medina dijo, ellos son los que tienen que resolverlo ellos. Porque ahí es que viene verdaderamente la grandeza de los políticos y la grandeza del país. Porque es muy bueno acusar al otro, pero también los irresponsables, los charlatanes, porque es que esos partidos se han repartido desde el 78 hasta la fecha. Se han repartido esto como un botín de guerra. No solamente ahora, desde el 78 hasta la fecha. Así y Danilo, bien hecho. Y los que se fueron, ¿cómo se llama? Del PRM, también bien hecho. Son ratas pueblo. Todos. Los que no deben ser ratas. Van a tener que volver al programa más. No, seguido. Volver al programa, no. Decirle que Danilo tiene razón. Una cosa o sea, es que tú estás llamarle rata a los que se fueron de su partido, pero no tiene razón a llamarle rata al país Máximo. Y al pueblo dominicano. Gracias, amigos de Revista de Noticias. Decirle que se queden con nosotros porque aquí hay muchísimo contenido. Gracias a Máximo Padilla, quien es el presidente de los dominicanos en el exterior. Y a ustedes no se muevan porque ya regresamos. Felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosenkalden por su éxito al ganar $1,500,000 por un accidente de construcción donde un portón de metal le cayó encima de una pierna a un obrero resultando en herida de su cadera y espaldas.
En Guerrero y Rosenkalten les representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de carros y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000. Qué bueno es poder contar con una compañía como Agape. Con ellos, mi mamá puede ir segura a sus citas médicas y con un conductor confiable que comprende su situación. Asegúrese de preguntar por Agape cuando llame a su seguro médico por transportación. La transportación no le cuesta nada, está cubierta por su seguro médico. Llama hoy. Cada vez que eliges algo saludable, haces felices a tu cuerpo y a tu mente. Entonces, ¿qué es saludable? Ser saludable es dormir más, también. Es hacer más ejercicio y comer bien. Es ir al médico con regularidad. Ser saludable es controlar el estrés de un modo que sea bueno para ti. Ser saludable es estar conectado con los demás y ser libre para vivir tu mejor vida. Para obtener consejos y recursos o saber más sobre la campaña de la Ciudad de Nueva York para una vida más saludable y larga, visita nyc.gov/stayhealthy. Nuestros embutidos saben a compartir, a buenos recuerdos. Cibao Meat sabe a nosotros. Una e-bike es una forma excelente de llegar a tu destino, pero ¿es seguro usarlas en la ciudad de Nueva York? La respuesta es sí, siempre y cuando tomes algunas precauciones, ya que las e-bikes aceleran rápidamente y frenan lentamente. Recuerda, no montar en la acera, usar baterías certificadas UL y seguir todas las leyes de tránsito. Ponte listo antes de partir en nyc.gov/ebikes. Kennedy Radio Dispatch, con su teléfono 212-283-1111. Recuerde, para usted ir al supermercado y donde quiera que tenga que moverse, tiene que usar los servicios de Kennedy Radio Dispatch. Ah, baje la aplicación por su app. Kennedy Radio Dispatch. Kennedy Radio Dispatch, la base más linda de New York. Y su presidente, Roberto Roja. Marque nuestra línea telefónica 212-283-1111. Y para su cita médica, ahí está Kennedy Radio Dispatch. Ya tienes la edad de jubilación, 62 o 65. Para ti, tu familia y amigos, aquí tenemos la solución. Llama ahora al teléfono 914-557-0247. Si necesita Home Attendant, llama al teléfono 914-557-0247. Las consultas son completamente gratis. Rafael Díaz, consultor de seguros de salud. Llama al teléfono 914-557-0247. Las consultas son completamente gratis. New York City is the most diverse city in the world. The whole world lives here. All of their culture, all their customs, all their history, all show up in a local public school. This is where the majority of our kids are. They're in our public schools. This is an opportunity to learn and grow together. To appreciate other people, other cultures, other customs, this is what school should be all about. Love can come in many forms. The ancient Greeks had words for the different kinds of love. Storge is the love you have for your family. Eros is romantic love. Philia is the love you have for friends. But agape is selfless love, a compassion for anyone. To step up when someone is in need, to sacrifice for their well-being, because you do anything for them. Whether it's an early morning appointment or a late night discharge, Agape Transportation makes sure you reach the care you need with the compassion you deserve. Because we know it's not just transportation. It's healthcare.
Las cosas pasan rápido en la calle. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas. Y al doblar, reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad. Y aquí en Revista de Noticias, ahora pasamos con nuestro compañero Ramón Mercedes, quien trae un tema interesante para hoy. Adelante, Ramón. Gracias. Un reciente estudio del Departamento de Servicios Sociales de New York City determinó que 4.140 personas sin hogar habitan en las calles, el metro y otros espacios públicos en esta ciudad. Decenas de esas personas pernoctan en los vecindarios de Washington Heights e Inwood en el Alto Manhattan, predominantemente habitados por dominicanos. Esta cifra supone un 2,4% más que en 2023 y además es el dato más elevado desde el 2005, cuando la alcaldía comenzó a realizar este informe. Por orden del gobierno federal, el Departamento de Servicios Sociales de New York City lleva a cabo este estudio cada invierno con el fin de determinar el número de personas sin hogar que habitan en lugares públicos. El documento se publica en medio de una profunda crisis de migración que atraviesa Nueva York. En abril, unas 147.000 personas durmieron en albergues de la ciudad, de los cuales 66.000 eran inmigrantes y solicitantes de asilos, de acuerdo a datos de la ciudad. Informando desde Nueva York, Ramón Mercedes. Regresamos al estudio. Esto es Revista de Noticias. Gracias por continuar con nosotros. Y manifestantes israelí y palestino coinciden sin incidente en el centro de Barcelona, mientras que Vladimir Zelensky dijo que Rusia no está dispuesta a una paz justa. El presidente ucraniano admitió al final de que la cumbre en Suiza que la ayuda militar occidental actual no basta para ganar la guerra en Ucrania. Suiza se ofrece para garantizar otro encuentro si es necesario. Más de lo que está pasando en el mundo aquí en Revista de Noticias. Más de 1 millón de inmigrantes irregulares de 177 países pasaron por el territorio de México entre enero y mayo de este año con el objetivo de llegar a la frontera con Estados Unidos, informó el Instituto Nacional de Migración. Decenas de países que se reunieron en la Cumbre de la Paz en Suiza reiteraron su apoyo a la independencia y la soberanía territorial de Ucrania, al tiempo que señalaron que Kiev debe dialogar con Moscú para poner fin a la guerra. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, respaldado por el inquebrantable apoyo de decenas de líderes mundiales que se reunieron en Suiza, prometieron presentar propuestas de paz a Rusia una vez que haya sido validadas por la comunidad internacional. Decenas de miles de personas se manifestaron contra la perspectiva de la llegada de la extrema derecha al poder en Francia, en plena crisis política por el inesperado adelanto de las elecciones legislativas. El Papa Francisco advirtió sobre el uso de la inteligencia artificial y pidió la prohibición de las llamadas armas autónomas letales durante su discurso en la cumbre del G7. El exmandatario estadounidense Donald Trump alertó en un mitin con motivo de su 78 cumpleaños en la Florida que los criminales más enfermos y virales del mundo se están infiltrando por la frontera sur, por lo que amenazó con cerrar ese paso si retoma la Casa Blanca en los comicios de noviembre. El ejército israelí bombardeó la Franja de Gaza, donde parece que las posibilidades de alcanzar una tregua con el movimiento islamista palestino jamás vuelve a estancarse, al tiempo que crecen las tensiones en la frontera norte de Israel con el Líbano. Es toda la información internacional que tenemos por el momento. Rafael Díaz les informó. Y de esta forma hemos llegado a la parte final de esta revista de noticias. A ustedes las gracias por su compañía. Les invitamos a que mañana nueva vez estén con nosotros a la misma hora por el mismo canal. También recuerden que estamos
en las redes sociales. Soy Ibelka Viviana y el equipo completo de Revista de Noticias les deseamos que pasen todos una feliz y bendecida noche. Hasta la próxima entrega.